Y la noche se viste de fiesta, una vez más. ¿Por qué? Porque tenemos a dos grandes estrellas, dos estrellas que allá por el año 1900 y tantos, aparecieron y nos llenaron de satisfacción. No creo que hubo otro año con estas grandes figuras. Yo creo que elaboraron en esa época todo lo magnífico que tenían las canciones, que tenían los temas, que tenían el prestigio de estos grandes amigos. Y hoy voy a retroceder unos años y me voy a ubicar con ellos porque tengo a mi derecha Johnny Tedesco, a mi izquierda Mickey Jones. ¿Y quién faltaría? Faltarían algunos elementos más para formar de esa época el Club del Clan, ¿no es cierto? Mm. Mi programa se llama El Show del Clan, que te trae recuerdos. Me parece, sí, me suena. Y bueno, aquí estamos con mis amigos, vamos a dialogar, luego le vamos a solicitar que nos canten un tema cada uno, como regalo a la teleaudiencia, y queremos convivir una hermosa noche aquí en Constelación TV Satelital, Canal 20. Chévere, canta Vuelve Primavera y el Guatus. Bueno, cómo no, Bueno, Johnny, vamos a hablar un poquito, Nicky también. Nicky se viene desempeñando notoriamente todos los viernes y sábados, atención chicas, atención, en un barco, en un magnífico barco que despliega una serie de condiciones, una serie de cosas muy, pero muy lindas, donde Nicky canta, donde Nicky pone todo su talento de tantos años, de tantos momentos de buenos trabajos de la década del 60. Claro, ahí aprendió de la canción Popeye, que le dice. Claro, y aparte me manejo el barco también. ¿Está bien? Sí. No sabía, voy corriendo. No sabía, ¿cantás y manejás a la vez? Sí, tengo el dual. Timón. Mi corazón es un barco sin timón. ¿Y salsa cómo está salsa? ¿Te acuerdas salsa? Hoy lo pasé. Salsa blanca tienen ahí. Salsa, y bueno, a un color tenía que tener la salsa. Bueno, a propósito, Nicky, como decía, está en un barco, Humberto M, así se llama, está en la Dársena, entrando por Callao, Avenida Córdoba. Entrando por Córdoba, al final. Frente al Divino Buenos Aires, al lado de Bucú. Habla un poquito de eso. Y es un barco, es un restaurante flotante, que en la parte de abajo tiene todo el restaurante alfombrado, muy lindo, y hay chicas que sirven una comida de primera, después está la parte de arriba para ver la travesía, y bueno, y salimos, navegamos un par de horas ahí por la costanera, por la parte donde está el agua, ¿no? Y yo hago el show y la gente escucha las canciones de los años 70, 60 y los hago bailar y cantar. Importante. Es muy lindo. Y bueno, es interesante, da muchas familias. Y otros que van a ser familia, porque son novios. Claro, van a construir. La iniciación de la familia. Exacto. ¿Y vos, Johnny? Como novedad te puedo decir que estoy grabando. ¿Algún sello importante? Hay un sello bastante interesante, se llama Forever Music, es un sello que arranca en estos... No debe tener muy poco tiempo de haber arrancado, supongo que arranca a la altura de mediados del año pasado. Entonces, a través de amigos y de un poco la idea de poner en difusión una muestra, una grabación, unos demos que yo había hecho, lo escucharon, bueno, me llamaron, hay mucho entusiasmo y eso me tiene bastante enchufado, por un lado. Por otro lado, es el desarrollo normal de ir a tocar de pronto a lugares como los de Ciro, que es una nostalgia, o ir a tocar a lugares donde a veces vas con la banda, a veces no vas con la banda. Claro. Creo que la música es un poco el cable a tierra que no pudimos desenchufar tanto Nicky ni como yo, por una sencilla razón. Supongo que a esta altura del partido somos nosotros los que tenemos que empezar a devolverle a la gente tantas cosas que nos dieron. Pero más allá de eso, y ya hablando muy a nivel egoísta, lo llevas muy adentro, muy en la piel. Es muy difícil desembarazarse o olvidarse de eso. Sobre todo cuando tuvo tanta repercusión y ha dejado en cada rinconcito del corazón muchas cosas lindas, mucha gente. Importante. ¿Y cuándo crees que va a salir los temas? La idea de ellos es que en junio estaría hecho el lanzamiento. Y estamos grabando a toda velocidad. Esperamos tenerlo en la radio y acá en la televisión, ¿no? Sí. No te quepa la menor duda que lo voy a traer personalmente. Y hago público esto. Me gustaría invitar al señor Nicky Jones que venga a participar de esta grabación.
no solamente porque es un excelente músico, sino sé que cuento con un tipo que conoce mucho el palo, eso que estoy grabando yo, que es rock and roll y rock and roll. Bravo, bravo. Para Nicky, todo ¿sí? El mundo. Sí, bravo. Sí, seguro. Nicky tiene un estilo de tocar que se ha dejado de ver porque lo que propició los instrumentos modernos es tocar cada vez menos. Uh-huh. Entonces, los teclados, vos disparás cosas y salen ahí. Y Nicky toca como se debe tocar, toca como tocan los pianistas. Entonces toca con las dos manos, hace las melodías y los ritmos con la mano izquierda, hace los bajos. Y ese estilo no es muy fácil verlo en ninguno, en estos grupos nuevos. Digamos que es un gran patriarca de ese estilo y creo que a mí me vendría de primera que estés en el disco, Nicky. Ojalá. Está invitado, Nicky, está invitado. Ah, sí, 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 sí. Si me pones después que... Bravo. ¿Cómo no? Seguro. ¿Y en cuanto a los shows, Johnny? Los shows, como te dije, un poco ahora, un poco más quieto, porque estoy abocado a esto, entonces es como que prefiero terminar el disco, hacer el lanzamiento, los pasos que vos conocés, y ahí es más, bueno, armar la banda y salir a tocar. Deseamos enormemente que regreses a la televisión argentina, que tengamos la satisfacción de que en uno de los canales tengas tu propio show, y verte, desplazamiento, rey de los pulobres, ¿te acuerdas? Yo, cómo no. No sé si la televisión en sí, creo que todos los medios son importantes, pero en mí lo más importante es tocar. Para mí el escenario y tocar la guitarra y cantar y eso es lo que más me enchufa, me hace vibrar, ¿no? Pronto lo vamos a convocar a ambos a un programa de una de las noches maravillosas de Arcoíris Musical en el show del Clan aquí en la ciudad de Caseros. Nosotros hemos tocado varias veces juntos. Cuando sí. Nos llevó a Tinelli a Punta del Este estábamos los dos, yo con teclado y con guitarra y las Tinelli. Y tocábamos todo. Yo ni me seguía, de repente yo me divagaba y empezaba a tocar otra cosa. Una fiesta. Sí. Claro, lo que pasa es que estando al lado de un músico como Nicky, que tiene la posibilidad de cubrir todo, el espectro es muy grande de la música, vos lo sabes, y Nicky los cubre perfectamente. Entonces para mí fue una experiencia muy fuerte, porque bueno, de pronto arrancábamos con lo nuestro, claro, rock and roll, algún blues, qué sé yo, y de pronto venía más para acá, Nicky, cada vez te acercabas, terminabas en cumbias, terminabas en... Sí, tocando, cosas muy actuales, entonces bueno, yo lo seguía. No, además el swing alucinante que tiene para tocar la guitarra, es impresionante, te contagia, sí, de verdad. Nos hemos tirado flores. Sí, la verdad que hoy es doble la satisfacción. Gracias. Porque hacía rato que no estabas conmigo, sí. Johnny, mucho tiempo. Y Nicky, sobre todo vos, que tuviste mucho que ver con este Vuelve Primavera que claro. Empezó Johnny allá cuando tenía apenas 16 años. Es una cosa que voy a estar y fue mi caballito de batalla. Agradecido. Fue mi caballito de batalla. Héctor Primavera, yo conozco a Juan Invierno, un amigo mío. Estamos en invierno. De que está haciendo el Clan del show y donde a todos los 90, todo al revés. Y va Adrián Suárez y Laureiro invitado. Es todo al revés, diga, un poquito más lejos que de ahí. Está bien. Muchachos, les agradezco infinitamente haber venido a haber compartido la tarde, ¿no? Y simplemente les voy a robar después un ratito a cada uno para que nos regalen una de las canciones. Listo. ¿Puede ser? Sí, sí, cómo no. Bueno, Nicky. Primero Johnny y después Nicky. Bueno. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias, cámara. Vamos a un momento publicitario y luego estamos nuevamente con ustedes. Y la noche se viste de fiesta. No es para menos. Una de las estrellas, como lo es, sin lugar a dudas, Johnny Tedesco, el rey de los pulóveres. ¿Y qué pulóver se trajo hoy? Johnny nos va a cantar un popurrí de magníficos temas. Te escuchamos, Johnny, muchas gracias. ¿Eh? Bueno, gracias a vos. Me siento derrotado y decepcionado por ti. Vuelve, vuelve primavera. Primavera, 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 primavera. Vuelve, vuelve que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Siento que todo mi ser
se estremece al escucharte, pues tu voz arrulla mi alma que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve primavera, 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 primavera. Vuelve, vuelve que te espero, que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor, yo moriré de amor. Ahí está, vamos a recordar a la chica de los zapatos de pompón. Está latiendo mi corazón, ahí otra vez me vuelve a suceder. Es que mi chica la tengo que ver, y viene con zapatos de pompón. Vamos. Pom 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 pom, hace mi corazón. Pom 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 pom, hace tu corazón. Mi corazón y tu pom pom siguen el ritmo de este twist, y yo me siento tan feliz con tus zapatos pom pom. Se juntaron Lalo Francis, Nicky John, Palito Ortega y este señorito disco y grabaron. Te voy a contar que conocí a la mantequilla, 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 la chica más coqueta de toda la villa, mantequilla, mantequilla. El sábado a la noche si una disco vamos, mantequilla, mantequilla, se pone a coquetear hasta con mis hermanos. Y le gusta usar las faldas hasta la rodilla. Por coqueta y resbalosa le dicen la mantequilla. Y todos se derriten llenos de emoción cuando la mantequilla baila el rock and roll. Mantequilla, mantequilla, mantequilla. El rey del rock and roll, Elvis Presley, cantaba así. Well, I bustle myself once a bone with me. I meet you like a man, then I bust a tree. My family so much, so I wonder so far, I'm in a love. Choqueado estoy, o tu novia te toma el pelo, o si la chica de enfrente no te deja dormir. Te voy a dar un consejo que no te va a fallar. Olvida toda molestia, conmigo canta ya. Ya no tengo más problemas, ya no tengo más problemas, ya no tengo más problemas. Tengo más problemas. A ver, ya no tengo más problemas. Eso. Ya no tengo más problemas. Ya no tengo más problemas. Ya no tengo más problemas. Y estamos en la parte final. Ya estamos con Nicky, el querido Nicky John, que está. No se pare, Nicky. No se pare. Bueno, Nicky, como punto final a la noche, hermosa noche que hemos vivido con Ramona Galarza, con Johnny Tedesco y también con Nicky Jones, nos va a entregar
un tema que se llama Los Watusi. ¿Por qué? Vos me tenés que preguntar por qué yo grabé ese tema. Preguntate. Bueno, ¿por qué grabó este tema, señor? Porque hay una parte que dice lo más corpulento. Te escuchamos. El ritmo africano, tanta gente se ha contagiado, y el twist se ha inventado, y ahora ha llegado, con el Ali Gali Gali, el sonar de los bongos. Somos los Watusi, somos los Watusi, los más corpulentos, cada tres pasos, andamos 6 metros, y casi casi llegamos al cielo, gigante con pelo que nunca peinó ningún peluquero. Somos los Watusi, los más corpulentos, cada tres pasos, andamos 6 metros, y casi casi llegamos al cielo, gigante con pelo que nunca peinó ningún peluquero. Mientras se duerme el gran hechicero, que va callando el repique de tambores, la de amores ya llegó, ritmo Watusi de amor. Somos los Watusi, los más corpulentos, cada tres pasos, cada tres pasos, andamos 6 metros, y casi casi llegamos al cielo, gigante con pelo que nunca peinó ningún peluquero. Bravo, ha sido un gusto, enormemente, muy agradecido. Mira cómo te mira Johnny. Johnny y Nicky han sido muy amables en costearse hasta aquí, hasta Constelación TV, satelital Canal 20, y estoy muy agradecido en nombre de la dirección de esta casa que hayan venido al programa del Show de Club. Muchas gracias. Gracias a vos, que porque te lo mereces, y gracias a todo el canal también. Muchísimas gracias. Esta primavera es un padre para nosotros. Bueno, gracias Nicky, gracias. Simplemente nos resta ya por irnos, decirles a todos ustedes que sábado tras sábado nos ven, nos escuchan, cambian ideas, decirles muchas gracias una vez más por haberme hecho entrar en vuestros hogares. Hasta el sábado próximo. Y muchísimas gracias. Quiero recalcar que hay un grupo de magníficas damas del Club del Clan de esa época que apoyaba a Johnny, que apoyaba a Nicky, que han venido hoy. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo número, hasta el próximo encuentro. Gracias.